Señor los bendiga, mis amados hermanos del Legado Bautista Confesional. Estamos muy agradecidos con el Señor por la obra que está haciendo a través de ustedes, quienes de manera fiel y en dependencia de la gracia de Dios están exaltando las verdades históricas, las verdades de la palabra de Dios en cada lugar de Latinoamérica. Mi nombre es Plinio Orozco y soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, ubicada en Caracas, Venezuela. Yo quiero hablarles brevemente acerca de lo que el Señor ha hecho en mi vida, está haciendo en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia. Y lo primero que quisiera comenzar diciendo es acerca o hablando es acerca de mi conversión. En el año 2008 el Señor por el poder de su gracia alcanzó el corazón de este pecador. En ese año o en esos años previos a ese año que el Señor me permitió conocerle, vivía sin duda alguna a espaldas de Dios. Desconociendo completamente mi estado espiritual, yo creía que era bueno y que lo que estaba haciendo era correcto. Vivía para deleitarme los placeres temporales de este mundo, postrándome a diversas deidades. El espiritismo era uno de los pecados de las religiones la cual abracé. Una religión que sin duda alguna me llevó a apartarme aún más del Dios verdadero. Pero en ese año nuestro soberano y buen Dios le plació usar a quien es ahora mi esposa, Katherine, para que yo pudiera escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Una tarde, ella abre su Biblia mientras estábamos en una cena y comenzó a predicarme de este Dios todopoderoso, de este Dios grande y sublime que había enviado a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados, a pagar por el pecado de los culpables, para que de esta manera, a través de su muerte y resurrección, este pudiera apaciguar la ira de Dios y reconciliarnos con Dios mismo, quien es el mayor tesoro entre cielo y tierra. Ese mismo año el Señor usó esa predicación del Evangelio en medio de esa conversación para que yo pudiera venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Era Dios mismo en el poder de su Espíritu obrando en mi alma, haciéndome nacer de nuevo porque yo me encontraba, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, muerto en mis delitos y pecados. En ese mismo momento comencé a ser parte de esa iglesia que tenía una línea entre pentecostalismo y metodismo. Y luego de varios años y algunas situaciones que sucedieron en esta iglesia, el Señor le place llevarme al ministerio por su gracia. Y en ese mismo año, 2012, mientras estaba siendo evaluado al ministerio pastoral, el Señor ya me estaba permitiendo conocer las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la reforma. Esas doctrinas gloriosas que exaltan la soberanía de Dios en la salvación del pecador. En ese tiempo me encontraba estudiando en un seminario en línea pentecostal, pero que tenía cierta influencia entre las doctrinas de la gracia, lo cual obviamente no es ni era común en aquel momento. En ese tiempo, mientras compartía la palabra de Dios en un barrio de nuestra ciudad, publicamos un video de YouTube de esa misma campaña evangelística y alguien me escribe en el canal de YouTube diciéndome que no estaba predicando el Evangelio completo, que estaba obviando aspectos importantes del Evangelio de la gracia de Dios y usó muchos nombres y términos que yo desconocía. En ese momento le escribí, le dije que desconocía de lo que me hablaba y le dejé mi correo para que me hablara de eso que me comentaba en este video. Este hermano muy amablemente me escribió una carta de más de 15 páginas explicándome el Evangelio y las doctrinas de la gracia. Y una de las cosas que me marcó increíblemente era el hecho de que en cada uno de sus puntos, en cada doctrina que explicaba, estaba prácticamente saturada de la Escritura. Eran muchos textos en su contexto. No sencillamente estaba citando a hombres o eventos de la historia. Estaba usando la Escritura. Y eso, sin duda alguna, puso más interés en mí. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo obrando, permitiéndome discernir cada una de estas verdades. Ese mismo año 2012, mientras estaba siendo ordenado al ministerio pastoral, estaba conociendo las verdades de la reforma. Fue una obra increíble la que Dios me permitió conocer y abrazar por medio de su gracia. Así que ese mismo año 2012, a un grupo de 10 hermanos en la sala de la casa de mi suegra, yo estaba asumiendo el ministerio pastoral y al mismo tiempo enseñando las doctrinas reformadas. El Señor a lo largo de ese año comenzó a hacer una obra, no solamente en Caracas, sino en muchos lugares de nuestra nación, donde más hombres y mujeres estaban exaltando la soberanía de Dios en la salvación, exaltando las doctrinas bíblicas y predicando la palabra de Dios en su contexto. Y todos juntos podíamos decir como Pablo,
Luego de haber estudiado estas doctrinas minuciosamente, como él lo declara en Romanos 11:36, porque de él, por él y para él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Podíamos proclamar como el profeta: la salvación es de Jehová. Ya tengo 9 años pastoreando esta iglesia y hace 3 años se sumó a pastorear junto conmigo mi hermano y pastor Rubén Contreras. Él ha sido de gran ayuda y de gran bendición para mi alma y para nuestra iglesia. Y recientemente pudimos ordenar al ministerio, luego de un tiempo de evaluación, a quienes son ahora nuestros diáconos. Ahora nuestra iglesia cuenta con pastores y diáconos. Juntos estamos trabajando en dependencia de la gracia de Dios para seguir proclamando las verdades del Evangelio, cuidando de la iglesia de Cristo y expandiendo las verdades de su reino en cada rincón de nuestra nación. Cada día más iglesias se suman, cada día más pastores se suman. Por eso quiero rogarles que oren por nosotros. Oren para que podamos ser fieles al ministerio. Oren para que la palabra de Dios sea exaltada en nuestras conversaciones y en el púlpito de nuestra iglesia. Oren para que podamos ser humildes, para que proclamemos la verdad en amor, para que estas dos realidades estén en la proclamación del Evangelio de Cristo, la verdad y el amor. Y que por sobre todas las cosas, el Señor sea engrandecido, que Cristo sea presentado de manera completa y gloriosa en el poder del Espíritu Santo. El Señor los bendiga.